L'espai de la desapareguda benzinera de la pista ha acollit aquest dissabte el projecte d'art social Afluents, on s'ha dut a terme un treball d'arqueologia social desenvolupat amb veïns de la zona, amb una compilació de fotografies i memòries de diferents usos que ha anat tenint el Medar i de la qual s'ha creat un grup de custòdia del tram del veïnat, o la presentació d'un vídeo participatiu on una quinzena de persones han mostrat a través d'una única càmera el seu vincle amb el Medar, entre altres accions. Afluents és, en definitiva, un projecte col·laboratiu que treballa el Medar com un espai simbòlic del passat i present industrial, mediambiental i social de Vic. Afluents es basa en la col·laboració de l'artista Sheila Fernández, el col·lectiu A Més i agrupacions veïnals, a més d'altres agents locals. Sheila Fernández posa en context el projecte. Este proyecto es una colaboración entre yo como artista residente en ACVIC y un colectivo local que se llama AMES y varias agrupaciones vecinales de, como Horta Vermella, La Calla y El Remei y otros agentes locales como escuelas y demás. Y hemos estado trabajando en procesos relacionados con el medio ambiente de Vic, el río, como centro, digamos, de foco de energías a nivel, partiendo del medio ambiental a nivel social, ¿no? Y el cómo se relaciona con la gente de Vic y lo que significa para Vic. Sheila Fernández també parla del procés del projecte i d'on sorgeix. Ha habido todos los procesos, digamos, que se han trabajado durante la residencia, que ha sido 2 meses y medio, se presentan aquí. Y entonces, bueno, es un poco el ocupar este espacio de la pista, que fue la antigua gasolinera, que los vecinos querían ocuparlo, al menos durante un día temporalmente, para reivindicar este espacio a nivel social y también como un hilo de conductor con el río y a nivel medioambiental, ¿no? Que es algo que les interesa. Este proyecto, por ejemplo, es un proyecto europeo, se llama CAP, y entonces hay varios procesos que están en diferentes ciudades o diferentes zonas de Europa, y este es uno de ellos. Es un proceso que está trabajando como a modo experimento, digamos, con diferentes comunidades, y que en este caso yo estaba como artista residente en ACVIC trabajando en el contexto social. Projecte Afluents a banda, però continuant parlant de l'espai que ocupava la desapareguda benzinera de la pista, l'Ajuntament de Vic ja ha anunciat que de forma imminent es convocarà els veïns per obrir un procés participatiu per acabar de definir l'actuació que s'hi durà a terme i els usos d'aquest nou entorn.